Leandro Medina, de 16 años. Tenía un problema congénito en el miocardio, según la autopsia. Tarde o temprano, ese hecho iba a revelarse en su estado físico. Y fue este lunes. La familia acepta una circunstancia que era inevitable, pero rechaza, y con dureza, la supuesta negligencia que sufrió el adolescente cuando su recaída se dio y no tuvo una adecuada atención. No me lo atendieron, eso es lo que reclamo. La atención en el colegio, que no hicieron lo que tenían que hacer. Esperaron que yo llegara, esperaron que pase 15 minutos para llamarme. Y yo digo, pero bueno, ¿qué están esperando? Pues ya llévenlo al hospital, porque ya 20 minutos es una pérdida de tiempo. Ya ahí lo sacaron entre 4 o 5 compañeros. Y si lo sacaron acá, pero dice, es que no podían hacer nada porque no llegaba el papá. Habría sido media hora entre que el muchacho cayó y esperaron a que reaccionara, para después llamar al ECU 911, que les habría dicho que no había ambulancia. Para después esperar a que venga el padre a que tome una decisión, para finalmente encontrar un vehículo con el fin de llevarlo al hospital. Y eso no es todo. Un hecho importante a investigar es el supuesto comportamiento de un policía del UPC ubicado al lado de la institución educativa, que se habría negado a socorrer, a llevar al adolescente en el patrullero al centro de salud. Ellos le han dicho, no, nosotros no nos hacemos responsables de eso. Entonces, la madre de familia que estaba ahí, que es la que me cuenta todo lo que pasó, porque estuvo desde que inició todo esto, le dijo, oiga, pero si el niño no va a ir con nosotros, va a ir con el papá. El papá se hace responsable. No. Para algunos padres de familia, el análisis debe empezar desde la pedagogía de educación física que en esta institución educativa se aplica, pues el ataque del muchacho se dio en esa hora. 10 minutos yo me demoré en la escuela. Entonces, cuando vine mi hija, me dice, ma, un chico ahorita se acaba de desmayar porque lo han tenido dando 10 vueltas. 10 vueltas así, pues no. ¿Con este sol? Con este sol que había ayer también. Es porque le han cambiado los horarios, entonces a veces les toca la última hora, a veces les toca la cuarta. Demasiado sol para ejercicios. Inadecuada decisión que no dudamos se haya dado, pues en nuestras caras le cerraron las puertas a los estudiantes que venían del velorio y que aún estaban en horas de clase. Son la 1:08 de la tarde. ¿Hasta qué hora tienen clase ustedes? Hasta la 1:30. ¿Y no les abren? Para evitar que les preguntáramos. Y con el mismo sol de ayer. Dígale, por favor, a quien esté encargado, que no me atienda a mí, pero que no deje afuera a los niños, pues que es peor, pues. Ni a un policía que pasó por el lugar le abrieron. Y los muchachos finalmente se empezaron a ir por ahí. Las autoridades de educación advirtieron que emitirían un comunicado al respecto. ¿Por qué no me lo llevaron al hospital? Después de que esté mi hijo en el hospital, por lo menos ya hubiese tenido ese alivio de que me ayudaron a que mi hijo viva, pero no hicieron nada. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.